Ah, no, no estoy muteado. And we're off. Y ya inició la raid, señoras y señores. Bueno, aquí simplemente van a ir al camino de la derecha. Y este nivel, pues, es el primero. Simplemente no hay nada. Es simplemente andar hacia adelante, nada especial. No hay ninguna ruta en específico. Y creo que se acaba de trabar el... Ah, ya entendí. Kind of gets you a feel for the controls of the game. You know, there's just not a whole lot to talk about. You'll notice that they both skipped the midway tape, which would have given them a power. Vale, este Yoshi es Land 2. Aquí es simplemente pasarse este mapa corriendo, si no hay ningún otro secreto. A bit quicker and easier if you are small. And so sí, realmente en este nivel simplemente acaban a la vez, de lo debido, de lo fácil que es. ¿Algún moderador, por favor, que en el chat hay algunos problemas? Tranquilo, tranquilo, ya he avisado. ¡Oh! ¡Qué mal ese salto para Kisto! No le salió muy bien el salto de la caja de texto. Realmente es un salto un poco complicado al inicio, sobre todo para los runners que comienzan con ese juego. Es un salto bastante preciso, hay que saltar en determinado frame. Es un salto muy complicado realmente en las runes, especialmente de 11 exits, puede hacerte hacer muchos resets debido a lo no tan fácil que es. Sí, aparte recordando que el 11 exits es simplemente una run mucho más corta, mientras que en 96 se pueden recuperar todo el tiempo. Ya contando que tenemos una hora y media de run. Y en este nivel, los globitos con púas que hay en el agua pueden molestarte. Aquí ninguno de los dos, al parecer, va a hacer el salto encima del caparazón. A ver si lo hace Akisto, que no creo. Con eso ganaría... No, lo despichó. Con eso ganaría tiempo, pero no lo hizo. Sí, de hecho, creo que hayamos visto una ejecución con el caparazón hace unos días en una run que no recuerdo si fue el domingo. En Super Mario All-Stars, por parte de Rupert, vimos una ejecución más clara de lo que dice Yoshi con respecto al caparazón. Y ya estamos en el castillo de Yoshi Island. Si no estoy mal, es el de Iggy sí. Es el primero. Correcto. Y aquí vamos a conseguir el primer power up. Aquí va a estar la bolita de fuego, la flor de fuego. Realmente no es del todo necesario agarrar la flor de fuego. O sea, sí te salva un poco de tiempo teniendo en cuenta que puedes matar más rápido a Iggy. Pero en los cuantos fotogramas que demora Mario agarrando el ítem, puedes perder unos cuantos milisegundos, pero sí es útil agarrarla. No del todo te hace quitar tiempo. Yo creo que para 11 exits no es tan útil, pero para 96 sí... Sí, lo es más. Pues ya que siempre vas a tener que estar alternando entre la capa y la flor de fuego. Bueno, aquí tenemos la primera animación, la típica de destruir el castillo. No sé si así, a mí me da mucha gracia este tipo de animaciones. Porque sí, hay algunas que son totalmente raras y randoms. Vale, ahora nos vamos a Donut Plains. Correcto. Y recordar que, mira, en estos niveles, los niveles que tengan secreto van a estar alumbrados por, si no estoy mal, de color rojo. Sí, ahí está, de color rojo. Ese mapa que se ve con un punto rojo significa que aquí hay un secreto. Creo que fue muy redundante en esa parte, pero vale. Y como estamos en todas las salidas, entonces tenemos que hacer la salida normal y la salida secreta. Ok, Luis hasta ahora va perfecto. No lleva ni un solo error hasta ahora. ¿Va a ir directamente por Star Wars? Ok, ya es distinta a la ruta. Hasta ahora está siguiendo la ruta normal de los... También justo ahora lo que lleva es la misma de las 11 exits. Sí, creo...
Ok, le salió bien lo del caparazón. Con eso puede ganar mucho tiempo Luis. A ver si le sale a Kisto. Sí, prácticamente con ese caparazón puede ayudar a ganar tiempo. Ayuda a que el mapa avance mucho más rápido. Sí, debido a la... Mario cuando agarra un ítem va más rápido. No se entiende por qué. Pero le da más velocidad. Sí, lo bueno es que hay partes en esos niveles de agua que se pueden ir para abajo para ir con mucho más seguridad. Vale, parece que... Ah, ya entendí lo que hicieron, es un atajo. Sí, de todas maneras le va a tocar irse por el otro camino, como tal. Aquí va a desbloquear una de las salidas que realmente no tiene mucha influencia con respecto a la run. Es una salida que sirve para conseguir ítems backup. Que si no me equivoco se llama la gran salida... El gran secreto de... No recuerdo bien. El gran secreto. No sé si tienes el nombre. Bueno, es el caso. ¿Era en inglés? Sí. No. El caso. Ahí se puede conseguir huevos de Yoshi, se puede conseguir capas extras, se pueden conseguir flores extras. Y ahora vamos a hacer la otra salida del secreto de Donuts. El primer secreto de Donuts. Sí, ahora van a agarrar, si no me equivoco, la llave para ir directamente al castillo. Ambos están tomando la misma ruta, creo que es la de Arlington, ¿no? Si no me equivoco, sí. Es esa, así que vale, ahí ya tomamos en cuenta que es el Donut. No tomaron la ruta clásica, ni la que suele hacer aquí, esto que realmente lo vimos en plan, ¿qué pasa aquí? Ok, aquí esto lo hizo muy bien. Aquí simplemente se lanza entre el medio. Sí, al caer en ese pedazo, al realizar esa caída no debería recibir daño. Si no estoy mal, ahora, muy bien. Mientras está haciendo ese ataque giratorio, no va a recibir daño Mario con respecto al fantasma. No recibe daño debido a esto. Y aquí siguen a Kimbu. La idea es no alterarse. Hay que ser paciente. Esperar. Realmente. El hecho de que el boss sea simplemente una imagen, o sea, que no sea. ¿Cómo decirlo? Que no sea físico el boss, hace que sea mucho más fácil. O sea, que el hecho de que no haga contacto con Mario. Sí. De hecho, lo que nos comentaba hace unos días Javi era, por ejemplo, que habían runners que se desesperaban, no sé por qué, y se colocan a coger todos los bloques directamente y se morían. O sea, es un fatal error. Vas a llegar a colocar a desesperación en ese pedazo. Y tenemos la primera salida de Star Wars. No se van a meter para acá, se van a meter de nuevo a exacto. Están haciendo la ruta de las 100, las 11 salidas, ¿verdad? Dime. ¿Esa es toda la ruta de 11 salidas? Pues, hasta lo que llevaban, sin incluir algunas cosas que están haciendo, sí. Simplemente se metían al Star Wars y ya está. ¡Uy! Casi se muere aquí. ¡Sí! Vale, este es el segundo secreto de Donuts. Sí, pero no se nos sale de lo que tenemos en nuestro listado de salidas, como tal. Menos mal, esos tuberías nos sirven como pared invisible de arriba. Así que perfectamente nos podemos pasar este nivel por encima totalmente. Siempre la idea aquí es mantener un vuelo alto. Obviamente es para no chocar contra estas tuberías. Sí, tienes toda la razón. Ya que si chocas contra una, perderías demasiado tiempo. Estamos en Donut Plains 3. Este nivel sin capa es algo tedioso, pero el hecho de tener capa ya te lo facilita completamente, te lo vuelve demasiado fácil. Sí, de hecho, está otras categorías, por ejemplo, de este juego, que es pasarse estos niveles sin capa.
y lo cual la causa un poco más de, ¿cómo decirlo de alguna manera? Un poco más de dificultad a la run como tal. Obviamente no se puede realizar eso, ¿no? Si saliese, tiene que utilizar la capa. No es posible pasarse de las 96 salidas sin capa. Se puede realizar 95, de hecho. Y bueno, aquí este es... Vemos por primera vez a Yoshi. Donos Playing 4. Y aquí Yoshi. Si no estoy mal, es... ¿Lo necesitamos por ahora conseguir el Yoshi volador? Correcto. Para tragarse un caparazón azul después, que le va a ayudar. Bueno, tiempo de Morton. Yoshi doesn't enter castles though, so it's exactly the same here. Que en este momento, bueno, no, habían salido en Super Mario Bros. 3, los Koopalings, que eran prácticamente los hijos de Bowser en aquel momento, y que volvieron a hacer su salida en el próximo juego. Uy, eso estuvo muy cerrado. Se muere. Pero pasé por ahí. And this vertical room is a lot more. Okay, sube. Es una salida manera. Than it appears. They have to keep on swinging out to the side to make sure that. Luis justo ahora tiene la concentración al máximo. Está haciendo todo el pixel perfect. It's just that it's invisible in this game. Vamos a ver. They need to have his running speed at the max. Mata a Morton demasiado fácil. Realmente este boss. No se podría considerar un boss de lo fácil que es. Se vuelve difícil si lo dejas subir, pero una vez que le pegas un golpe rápido, así sí, como no. Lo están haciendo estos dos, ya está. Eso es prácticamente tener que lanzarle dos bolitas de fuego y saltarle encima. Eso es la quick kill que existe con Morton. Aquí, detonadores no, a patadas de una de torre. Going on pretty quickly. So you'll see that they're both gonna try and grab a buzzy beetle, and if you throw it up on the right frame. Bueno, ahora ya estamos now, en Vanilla Dome. Over the bottom half. Correcto, en Vanilla Dome 1. Collects the top half. It turns the bottom half of the dragon into a key block. And if you then duplicate that key. Aparecer va a ser el truco este, sí, correcto, de las alas. El glitch. Perfecto. Creí que se iba a comer un caparazón azul, no sabía que existía este glitch en esta zona. Sí, de hecho, el otro día con Rockback no llegamos a ver este glitch. Ahí también le sale aquí, esto bien. De acuerdo, ahora atraviesan las paredes. Le sale perfecto. Sí, hay un poco, bueno, un glitch con Yoshi como tal. Luis practica, lo ha practicado demasiado. Que nos permite meternos en un frame, a través de un frame. Bueno, aquí Sono le salió de la primera. Aquí Sono le está saliendo. Tenemos que soltar a Yoshi y apenas se vaya a meter en la pared. No, prefirió no hacer el glitch porque sabía que iba a perder más tiempo. Yo creo que se le fue el Yoshi. Sin más. Probablemente. De hecho, esto normalmente no lo había hecho en otra run. Okay, justo ahora, al parecer, toma la suerte, va a intentar hacer lo que debería haber hecho aquí esto primero, para volver a intentar luego la otra ruta con Yoshi. Bueno, prácticamente ese truco se basa, y lo vamos a ver mucho más adelante en otro nivel, prácticamente tenemos que soltar a Yoshi en arriba del todo, y cuando se fuera, cuando ya nos subiéramos de nuevo a él, nos subiéramos en un frame en que nos volviéramos a meter en la pared, no sé si esa fue Jump, sinceramente, ahí no me alcancé a fijarme, que Jump es cuando exactamente rebota. Sí. And that's how that works. It also carries over through doors. Aquí esto no sé. ¿Va a ser la otra salida? Aquí esto totalmente, creo que no se va, se vuelve a este nivel. O sea, el nivel sí, tiene otra salida, pero va a ser de otra manera, correcto. Vale, entonces aquí ya vamos a tener diferencias de ruta como tal.
Because Akisto is going up to do the top. Bueno, hay que tomar en cuenta que Akisto tiene su propia ruta personal. Quisiera ubicarme rápidamente con la ruta de Akisto. Si no me equivoco, creo que está en... Vanilla Domu. No. No sé en qué nivel está justo ahora. If Akisto is doing the route, I believe he is, it's to get to Forest of Illusion. Super listeners war. It is slower, Akisto's route. Mingui. It gets a lot of the luck-based elements out of the way quicker, and so it's... aquí es prácticamente la ruta de Akisto, lo va a buscar rápidamente meterse en Star Wars. Most people do the route that Louis is on, because it's the fastest route. But there's not a big difference in time. Al parecer va a ir a donde está la multiluna. ¿Louis? No, se devuelve de nuevo para hacer el atajo. Por cierto, este pedazo es totalmente evitable. Es simplemente como... ¿Cómo decirlo? Prometo a ver si le sale ese trat. So he's just taking no parece que lo haya salido. Simplemente huele así. Nice. It is possible to skip the first half as well, but it's pretty precise, and if you mess it up, you'll pretty much... Bueno, vamos a tener dos rutas distintas para este juego, así que va a ser muy interesante. Se supone que la ruta que está tomando Akisto puede ser de 8 segundos tarde, o sea, tardío con respecto a la ruta que está tomando Louis, que sí es la ruta que se toma normalmente, o que normalmente se está ejecutando. La ruta que está haciendo Akisto, si no me equivoco, sinceramente, es la que hace él normalmente, pero no sé si decir cuál es la ventaja entre una y la otra. No, o sea, como te digo, realmente es una desventaja, pero es la ruta que él decidió tomar. Digamos que es una ruta que tarda más, pero para él, digamos, puede ser más sencilla. Sí, es como la costumbre que tiene el runner de tomar determinadas rutas. El Loopersen no. ¿Qué va a hacer el Loopersen? Aquí se lleva por la fortaleza, si no me equivoco, aquí es donde están los Resnor. Now you saw Magikoopa there at the start of the level because Louis spun his cape. Magikoopa didn't spawn in his face. Magikoopa spawns. Quiero creer que no me estoy equivocando. Louis al parecer tuvo algo de suerte con el Magikoopa. Dependiendo de lo que lance, te puede molestar. Sí, este es la fortaleza de Vanilla, la que está realizando Akisto. You can do in this room that Louis is in now. For the most part, though, it's essentially an auto-scroll. Percent. 96 exit is basically 100%. It's complete every level in every possible way. Bueno, y aquí es en el escenario en donde está Louis. Uy, cuidado. Es un salto muy preciso que acaba de hacer ahí. Las puertas donde suben y bajan esas plataformas, no hay manera de evitarlas. Oh, porque aquí se acaba de perder la capa. De acuerdo, vence al boss de los reinos sin ningún problema, pero perdió la capa y eso le va a hacer perder por ahí unos 20 segundos. A ver, si no estoy mal, nos encontramos Ludwig, en el castillo de Ludwig. Este Ludwig no tiene la particularidad que tiene Wendy, que es el mismo castillo que realiza ella, o sea, bueno, el mismo escenario, sino que Wendy se le ven los zapaticos. So the level that Akisto is in, ¿por dónde vas a ir? Aquí no tiene esa misma ventaja, pero al cambio Wendy no te está tirando unos aros ahí muy molestos. Y bueno, aquí se ha llegado a un nivel que es de hacer un autoscroller que es bastante lento, a decir verdad. No hay de otra manera. Better to get your power-ups back in an autoscroller than have to waste time in a normal level. The only real si no me equivoco, creo que está en Cheese Bright Area. Aquí esto. Me he equivocado, ¿verdad? Diciendo que era Ludwig. Ok. Louis también está justo ahora en la zona queso, por decirlo en español. Ese era Demi, ¿verdad? El último castillo era Demi. No sé por qué ha sido Lucky. Sí, era el de Demi.
glitched Yoshi. Yo que me estoy confundiendo ya con el nombre de los Koopalings. Bueno, aquí prácticamente con el Yoshi azul, al comernos, al comerse en el caparazón puede llegar a volar. Sí, pero realmente no, no. Uy. No, ¿cómo decirlo? Simplemente agarra esto para, como no tiene capa, para volar y hacer glitch. Este, el cristal transparente, por no decir el orbe verde, porque eso es uno distinto. But the same way as we saw with Molten in World 2, you can fire fireballs at it. And, o sea, yo para este juego soy muy seguidor de Javi como tal. Y me sorprende ese juego. Me deja porque sorprendido. Parece que Luis ahora sí va a meterse en el Star Wars. Sí, esta es la ruta de Star Wars, ¿no? Sí, correcto. Si estamos hablando en cuestión de... Sí, dime. Aquí esto está justo ahora, solo quería decir eso, un nivel atrasado. Exacto. Si hablamos en cuestión de tiempo, ahí pasa muy bien por debajo a Luis para completar el bandering que se encontraba ahí secreto. Aquí esto está a nivel atrasado. Murió... Creo que sí, fue que murió antes. Sin lastimar. Sí, sí, la única muerte que creo que Yoshi hemos visto. Yoshi Island 3. En el salto de la caja de texto. Sí, 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 sí. So there's a couple different routes through the Soda Lake level that Louis in now. Swing through the middle of the level is more difficult. Aquí está en un nivel donde probablemente vamos a ver más de un glitch de atravesar paredes. No creo que lo haga porque no lo hizo porque ya pasó esa zona, pero podría haberlo hecho. Mira, ahora sí. Aquí esto está en Ludwig. Este sí es el castillo de Ludwig. Seen that Akisto has switched to fire here. Some people do this room in with Cape. It is a bit faster to do it with Cape, but not by a massive amount. So it is just preference. They want to be fire for the fight anyway. Mira, aquí lo que comenta el runner, por ejemplo, en inglés, está diciendo que hay algunos runners que prefieren pasarse a este nivel utilizando la capa ola ahora. Ahora nos encontramos con Ludwig, que es simplemente dos bolas de fuego y saltarle encima y ya está. Esta es la quick kill que tienen algunos de los enemigos de estos Koopaling como tal. You know, would mean it's slightly faster than casual, but he would have still had to sit through like a 40. Me acabo de quedar sin ruta. Muy vale, bien. El Luis está sin, bueno, acaba de pasar Soda Lake y ahora se irá al Star World. So Star World can be pretty confusing. The majority of the normal exits here. Claro, ese nivel simplemente es... Ah, no, lo hizo de la manera tradicional, sí, claro. Sí, sí, sí. El primero se pasa al nivel más fácil del mundo, por favor. Easy peasy. Aquí esto es el que el texto es el no, que no, ahora sí lo va a hacer. Parece que vamos a ver cómo sube. Sí, no, o sea, esta es la salida normal, pero ahora está la salida secreta, que es realmente quien nos ayuda para seguir avanzando en Star Wars. Okay, aquí puede que muera, no lo creo porque siendo Luis es prácticamente imposible que muera. Sí, va a pasar el nivel por debajo. Si no aparte, se puede pasar por abajo, por arriba ese nivel. Por arriba es más complicado porque la parte donde está la llave para seguir avanzando está en la parte de abajo. Ahí está, no puedes ir por arriba. Pero simplemente se lo pasa de la manera normal y luego lo volverá a hacer. Aquí se está tomando una ruta totalmente distinta. Sí, sí, o sea, creo que se está pasando el juego hasta determinado punto. Y luego ahora es Star Wars, supongo. Pero obviamente el juego termina cuando derrotes a Boss. A lot of Star World is pretty basic on Louis' screen. It's just fly over, fly under. Vale. You can see he's flying under, and that's so that you can't say we fly over everything. Está muy abajo aquí esto. Oh, vale. Mira, aquí esto volverá a hacer este glitch que sirve para meternos acá en la pared. Antes no lo había salido, ahora le salió perfecto. Vale, agarrar este cubito para coger más velocidad. Under
Vale, aquí decidió simplemente salirse, se puede haber completado el mundo, pero decide simplemente acabar ya cogiendo la llave. Y si no me equivoco, aquí hay un switch azul. Ahora Luis está pasando de este nivel por arriba. Ah, bueno, no, ya este es otro nivel. Sí, lo pasó de manera normal. No le está saliendo jamba a Kisto. Que prácticamente el jam es cuando tú saltas en el botón y tienes que rebotar en él para que te salga el jam. Que pues prácticamente para el que no entiende lo del jam es simplemente como un meme para decir he hecho esto, wow, me acabo de decirlo al revés. He hecho esto y simplemente quiero que suene como Lord. Un poco de swag para el tema. Este nivel en el que está Luis simplemente se avanza sin soltar al Yoshi. Qué mal que haya perdido Yoshi, porque el Yoshi lo necesitaba. Ok, y ya con esto que está haciendo Luis, si va por abajo, correcto, ya terminaría la Star Wars. Vale, ahora esa casa fantasma que está en el bosque de las ilusiones, es sencillo realmente. Se regresa, no tengo muy claro para qué, creo que para pasar al nivel de la forma tradicional. Sí, total, son todas las salidas. Exit in this level, but for now he's grabbing this one. Vale. Oh, there's some swag from Louis that I haven't seen before. So if you spin your cape as your si estaré en los levels, no. Hitbox stays yeah. At the top, even though Mario walks away from it. And de acuerdo, se regresa de nuevo. De los levels, sí, es un poco un nivel que sí es una cosa que se me gustaría estudiar mucho más. Le tengo mucho respeto de los levels. Mira, aquí lo va a volver a hacer aquí esto, va a volver a ejecutar el glitch. O sea, por favor, qué buena ejecución por parte de los runners. Luis está haciendo también una bajada perfecta. Por parte de aquí, o sea, con Luis lo veremos más adelante, lo más seguro. El Logan está buscando las ilusiones. Pero, por lo general, no hay mucho. ¿Salió de la pared? No sé, agarra la llave para ir más rápido, pero. Vale, no hay mucha diferencia, ahora que lo veo. Which means if they have something in their mouth, he would have wings. But Louis is going for a slightly faster strat where he grabs. He visto runners que definitivamente les cuesta un montón ese glitch de meterse en esa pared. Cape in Soul 3. Que realmente sí conlleva mucha práctica. Una vez lo intenté hacer en 11 exit, pero aparte de que pues no ayudaba mucho, nunca lo he podido hacer. Bueno, no, es que no se ejecuta, si no estoy mal. Sí, pero una vez quería hacerlo solo por probar y nunca me llegó a salir. No sé si me puedes explicar lo que está haciendo ahora mismo Luis. Simplemente está haciendo el glitch para las alas de nuevo para ir arriba y pasarse al nivel más rápido. Oh, perfecto. So he got that much quicker. La verdad estoy un poco impresionado, nunca había visto esta strat que ejecuta, ya es la segunda que lo ejecuta, así que estoy verdaderamente sorprendido. Él lo va a volver a hacer. Sí, va a volver a hacerlo, perfecto. ¿Qué es únicamente si salías? Es como no, un 100% del juego, es prácticamente tener que realizar todas las salidas secretas del juego. Wow. En tal caso, como por ejemplo, hay niveles que tienen un botón rojo, que es el único que tiene una salida secreta, pues la idea es que el runner las realice todas. Es como 100%. Es probablemente lo más cercano al 100% del juego. Aquí Luis prácticamente va a estar queriendo andar todo el rato arriba, no lo hace, vaya. Ah, ok, nada más por las alas.
No tenía ni idea que en el mundo especial todos los niveles hasta ahora se podían saltar de esta manera. Sí, no, estoy muy acostumbrado a hacerlo de otra manera. Ah, mira, cuando te comes ese caparazón que parece como arco iris, pueden correr por las cosas, puedes volar, puedes caer con fuerza del suelo. Sí. El caparazón amarillo, dices, el que empieza a voltear y... Desapareció Yoshi. What? Oh, por favor. Will kill Reznor and end the level instantly. But again, it was cualquier error de Luis podría significar que Akisto ahora sea el que vaya por adelante. Realmente Akisto también está haciendo todo muy bien, sin incluir la muerte del inicio. A ver, yo te hago una pregunta, Joshua. ¿Estos glitches tienen riesgo de softlock? Sí, claro. Muchas veces pueden hacer que las NES se dañe, incluso dañarse. It's really interesting if you look into how these things work. There is some documentation and some good videos about. Espera, ¿que se dañe la misma consola como tal? Sí. Wow. No completamente la consola, sino el cartucho y parte de la consola. Vale, eso lo entendería más. Así que sí, y si tocarían un pizza papeles favoritos, ahí tienen la Super Nintendo Ferita. Pero ¿estas runes son en emulador, en la clásica o en la mini? No, debe ser lo más probable en la Super NES. Yo te lo confirmo de todas maneras. Yo creo que no lo están haciendo en emulador. Y es una buena pregunta a recalcar, ya que hay runners que lo han hecho de otra manera. Sí, es... japonés, o sea, en la consola como tal. En la consola con su cartucho japonés. De acuerdo, pues. Hasta ahora, entonces, los runners han tenido demasiada suerte. Vale, aquí esto va a buscar un backup, que está aquí esta pluma. Y aquí otra vez la ronda de los Reznor. Lo más probable es que todo lo que estén viendo ustedes con Akisto lo van a ver muchísimo más adelante con Luis. Una vez finalizado todo este Star Wars. Y caso contrario para Akisto. Lo que dice Diego, a partir de este nivel van a ver el mapa totalmente diferente, que es el easter egg más conocido del juego. I think these two routes only properly link up again when they're out of Forest of Illusion. But you see Louis flying here, and that's why we go. Like in a bit, we'll be going back into World 1. Vale, ese es el mensaje bonito que tiene el juego cuando logra sacar el camino de las estrellas, que es prácticamente dice. You're a superstar. No, you are a super player. Super player, perdón. Oh, estoy confundiendo, si no estoy mal, con otro juego. Final two exits. A partir de ahora van a ver el juego totalmente diferente. Sí, prácticamente lo vuelven como una temática tipo Halloween. Entonces, la palabra correcta sea decir Halloween. Sí, de hecho, sí, la palabra correcta, porque hay algunos. ¿Cómo decirlo? Pupas, como tal. Sí, copas que tienen cabeza. Ahí viste una planta de calabaza. Una planta peruña. ¿Dónde era You Are a Superstar? Bueno, Diego acaba de tener una confusión. Sí, estoy seguro que... me confundí. Bueno, aquí estamos de nuevo en el inicio. Yoshi Island. En la pantalla del Wii. Y es que vamos a ir por la salida de la izquierda. Que es prácticamente Yoshi Island 1 y el secreto del botón interruptor amarillo. Correcto, justo ahora Luis va a tener que hacer todo lo que está haciendo aquí justo ahora. Y viceversa. Sí, no vamos a recoger monedas, eso no es lo que nos interesa. ¿Eh? ¡Qué pena!
Realmente tampoco es que pierda mucho tiempo teniendo en cuenta que es una maratón. Ahí vemos simplemente con Akisto, dos bolas de fuego y saltándolo, como ya lo habíamos visto antes. Y ahora sí, Luis va a avanzar. No necesitamos meternos en ninguna de esos mundos. Va a avanzar, si no me equivoco, hasta Donut Plains 1. Exacto. Para ahora pasarse todo de manera normal. But if you jump on the frame, you land on one of the big Switch Palace switches, So Louis just clearing up the rest of World 2 that he didn't do earlier now. Sí, esto es prácticamente pasárselo todo por encima. Hasta cierto punto, donde tienes que terminar el nivel. Sí, hasta que tienes que terminar el nivel normal. Ahí está. Muy bien. Justo ahora Luis está haciendo una run perfecta, podríamos decir, sin incluir algunos fallitos normales. Va a ser una maratón, es una run muy buena. Sí, de hecho 35, 40. Yo te llegué a pasar los splits de Luis, me gustaría incluso saber cómo va. A ver, si lo veo. Tranquilamente yo... Tranquilo, yo checo. Acá están. You know corners? They don't exist. Drop stuff up there. Lo mandaste. El cuadro lo habíamos mandado por el servidor, ¿verdad? Sí. Acá están. Pero igualmente no hay manera todavía de comprobar. Por cierto, aquí hay una manera de comprobar que no todas las paredes son sólidas en este juego. Por ejemplo, vieron cómo se quedó ese bicho ahí incrustado en la esquina. But it doesn't give you an event, and so it doesn't count as an exit. So even in the sí, hay que tener cuidado en el mapa de Akisto, cuidado con esa llama azul. Esa llama azul puede ser muy peligrosa, nos puede llegar a hacer perder el power up. De hecho, ya lo vimos antes el otro día con el runner que está jugando al All Stars. Pero aquí Akisto no tuvo ningún problema. Vale, Luis ahora saca el switch verde. Vamos a ver si ahora sí le sale el truco. Y no. No quiere seguir ese jump. Pero bueno, ni modo. Este es el nivel que hay que esperar hasta el 246. Si estoy seguro, creo que no. But that's the main reason that we use. Por cierto, dije bien el número, ¿verdad? ¿O me equivoqué del número? Yeah, the majority of glitches. No, sí, 246. Sí, vaya. Lo dice. Nada más es pura cabeza. That, messing about with memory that work differently. Oh, I was a bit scared with the Kisto dive bombing. Si no me equivoco, no creo que es este. In general, you want to avoid flying at slips. No, igualmente, yo lo tengo, tranquilo, no hay problema. Porque igualmente ya queda más o menos hasta el 300 y ya pasa de zona. Esto lo decimos más que todo porque tenemos los comparativos para ver cómo a Luis con respecto a su PB. De hecho, ha hecho una run bastante sólida. Y no andan como pensando en que cómo tienen que comentar ni nada de eso, en que son nada más enfocados en su propia run. Ya está muy cerca de lo que es Ludwig. Luis. Faltan aproximadamente unos 3-4 minutos, minutos, niveles. Vale, aquí Luis que tiene que sacar la salida secreta. ¿O la hará después? No, creo que lo va a hacer de la bandera normal. Sí, la hará después. Bueno, aquí simplemente tienes que irte por la parte de arriba y ya está. Pero sí, ya es la salida secreta como tal, ya la han visto en el mapa. Sí, en la ventana aquí como tal. Bueno, aquí está nada más perdiendo tiempo porque tiene que esperar a que entrar en la siguiente tubería
And then the next one is based on your sí, correcto. Aquí en ese nivel va a desbloquear la otra ruta por donde se fue Akisto cuando se separaron. No sé si hay algún secreto por el cual hayan decidido ese tiempo exactamente. Pero vaya, aquí no queda nada más que esperar y esperar. Es 2:49, vale. Por 3 segundos me equivoqué. Vale, perfecto. Aquí con la concha podemos... No sé cómo explicarlo a este abuelo. No sé si tienes una manera tuya como runner de Super Mario World. No, realmente no. Tampoco es que lo runee mucho. Sí sé lo básico y muchas cosas, pero no. Count for your switches as well. Vamos a ver qué tal hace la subida de Louis. Interesting. Sube muy bien. Louis, not quite... Sí. Se equivocó. Quizás ahí es un poco uno de los problemas que puede tener esta subida. Te puede llegar a chocar con alguno de estos enemigos. O como lo acaba de hacer Louis, con la pared. Que no entiendo por qué tienen la música desactivada, muchachos. Necesitamos entretenimiento. And yeah, we see this exit the kids that just got. It just loops you in a. Takes you in a loop back to the level you just did. It's Nintendo's way of trolling. Saying, haha, you have to figure out the other end. Llegó la banda sonora. ¿Tú no tienes la música activada? Sí, juego? Pero. Sí, yo sí. Vale. Creí que tenías, no tenías la música del juego. Louis taking than it was with Akisto, and that's because he's beaten Special World, and it's pretty much all graphical. You know, there's the bueno, es que realmente faces, the... mira, ese nivel se puede pasar tanto, se puede llegar a otra salida por arriba. Creo que el otro día incluso lo había comentado Javi, que se podía llegar por arriba, pero no lo había, nunca había visto a un runner que lo hiciera por arriba. A couple of those colors work a bit. De ahí me quedé como la pequeña sorpresa. De hecho, hay una curiosidad que hay en la versión japonesa con respecto a estos delfines. Es que... Sí, Yoshi se los puede comer. Eso fue cambiado en la versión estadounidense. Pero no entiendo por qué, o sea, realmente, o sea, son plataformas, es verdad, pero al fin y al cabo siguen siendo animales en el nivel. Lo que no tiene sentido es que Yoshi se los pueda comer y no les da ningún punto, no da puntos. Vale, ahora viene el Reznor, siempre además para Kisto. As he goes through the pipe at the end of the room, if he spins his cape, he can try to manipulate the camera into stopping a thwomp from spawning, which means he won't have to wait for it to fall. But again, that's based on the parrot, like the frame parity that he entered the level with. So no sé de qué puntos estos huesitos de que parecen pescado. Empezaron a ser un poco más peligrosos en otros juegos, como por ejemplo empezaron a colocarse los ojos rojos y de repente ya perseguían. Pasa mucho en los New Super Mario Bros. Se equivocó aquí, Luis. Acaba de perder la capa, creo que por esto podría perder unos cuantos segundos a menos que use a Yoshi. ¿La verdad? Sí. No sé si... lo hizo por... Ok, aquí vamos a ver cómo Akisto debería ejecutar un bug. Eso fue innecesario lo que hizo Louis como tal, en lo que vimos anteriormente. Porque recibió daño por, no sé, por hacer el swag. ¿Y quiero ver ese bug? No hizo ningún bug Akisto. Ya no. Louis' speed at the moment. Me está sorprendiendo. ¿Se le quedó el juego bloqueado a Luis, al parecer, o el stream? Sí, no, la captura del stream del canal de gaming. No hay ningún problema. Así que esperamos que se le vuelva pronto. Queremos comparar los tiempos, de hecho. Casi muere, estuvo a nada de morir.
And you can use that pretty well there. Lo bueno es su segundo, esa invencibilidad que te da la capa como tal. Like skewers. No sabía que lo de la invencibilidad también funcionaba con los chuzos, con los sí, 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 funciona perfectamente. Manipulate your height a lot. Bueno, si no estoy mal, aquí es Wendy. Ahí está. Sí, ahora sí. Ahora sí es Wendy. Mira, ahí se ven las patitas cuando va a subir. Y ya está, boss sencillo. Sí, la idea con Wendy es no dejar que le dispare su aro. Su aro hace un poco más peligroso de este nivel. Pero de resto es un nivel muy sencillo. Al igual como ya lo vimos dos castillos anteriores. Ok, vuelve la pantalla de Louis. Mira, aquí lo borro nada más con la escoba. Con la escoba, sí, como tal. Bueno, con el cuando, con el coso de colocarlo de los anuncios en la calle. Exacto, exacto. Por alguna razón el stream de Louis se ve algo lagueado. Sí, no, pero eso es de la captura como tal del canal de Speed Gaming. Ah, mira, aquí, si no, bueno, no. Esto es el escenario, ¿verdad? Aquí lo más probable, sí, es correcto. Aquí lo más probable es que aquí esto vuelva a atravesar pared y por algo va con Yoshi. Puede ser eso, simplemente para no perder la capa. Es una pena que se haya lagueado el stream de Louis. Quería comparar los tiempos con respecto a Super Bowl. Sabiendo, sé que es una maratón, pero estaba ejecutando una muy buena run. Como para si no me equivoco, en ese castillo es donde es el siguiente split de Louis. ¿Cuál castillo es? En el que está justo ahora. De Ludwig. Ludwig, ok. And there's a lot of lag manipulation going into this Fallen Grim now because las 47.9 segundos, por lo que no creo que vaya a superarlo. No, pero es nada más como para comparar la muy buena run que está ejecutando Luis. Some people believe in está orb. Keep track of their score and, you know, jump on certain enemies, avoid others. Por favor, Joshua, hay que colocar orb en el chat. Orb. Because that can add to it as well. And Louis having no trouble with Ludwig. Listo, llega a la zona de Bowser. Aquí está. Pareciera que por decir eso quedara poco, pero no, realmente aún queda mucho. Sí, de hecho a Kisto le queda la eternidad completa. So while it looks like Kisto is... Ahí vemos a Yoshi comiéndose los calcos. Así como amistosamente le decimos a este enemigo por ser la imagen que tiene calco en su imagen. Calco 2. Yo creo que se lo puso por los lentes, realmente. Los lentes de sol que tienen los topos. Eso no es una pregunta que yo la haya hecho alguna vez, pero suena bastante interesante hacerla. Louis llega al Forest of the Illusion. 48.15, realmente sí va muy bien. De no ser por los fallos en los switch de colores, podría incluso ser hasta world record, pero no. Va más o menos 20 segundos atrasado de su personal best. Pero para ser maratón, increíble. Sí, realmente sí. Aquí esto vuelve a ejecutar. Ya no se lo podría decir glitch porque lo hizo de manera común. El truco de las alas de Yoshi. So again, Louis didn't get the wings that he was going for in this level, which Akisto didn't get either. Me ha dado mucho más miedo el ectoplasma que aparece de repente en ese mapa donde está Akisto que los mismos fantasmas. And it's luck based, so. Para arriba. Super surprised that sí, no le salió. Tiene que agacharse justo para entrar en ese hueco. Ahí le salió. Perfecto. Muy complicado ese salto. First strike. Capa. The difference is not anywhere near as big as it looks, though.
because it still has to go through Star and Special World. Vale, simplemente va a ir por arriba. Aquí estoy, aquí hemos. Precisamente lo que iba a decir Diego, perdón, como Luis vuelve a ejecutar el glitch de a través a las paredes. Yo tranquilo. Aquí hay un enemigo bastante molesto que es este Magic Koopa. Tiene otro nombre, pero no recuerdo ahora mismo. Así que yo le digo como siempre: Magic Koopa. Si no me equivoco, este Koopa, ¿cuál es? El que acaba de vencer a Kisto. Pero si Yoshi falls and starts bouncing on the ground, you've got no idea what it is and you just have to keep trying. Joder. No, déjame ver. Creo que este debería ser Larry. Got a nice jump there from Louis. A ver, déjame ver. Era el verde, ¿no? Sí, correcto, es Larry. Qué buena memoria tienes, no como yo. Larry Koopa. Eso, Kamek. Gracias, fantasma. Los horarios, el horario lo pueden encontrar acá. You can, you know, go up again and lose a bit of time. So some people opt out of it because, you know, it's just swag. But vamos a estar todavía. Nos falta nice hasta, si no estoy mal, el domingo de la otra semana o todavía un poco más ese domingo. Okay, agarra otra Secret Way. Lo que mira, es muy... hasta el lunes en la hasta 2 de diciembre, ¿verdad? Sí, el 2 de diciembre, hasta el 2 de diciembre. No, hasta la madrugada, a todo el día el lunes. Correcto, el lunes. Aquí hay algo de risa ver cómo el King Book antes era un jefe, aquí vemos como a 4 en este nivel. ¿Está compitiendo entre sí? Sí, es una competencia sosa. Well, yeah. So it's not, you know, nobody really does it in memoria realmente. Dead run. Sí, prácticamente aquí estuvo, botó la tortuga y la volvió a comérsela prácticamente para que no se le vaya a desaparecer la tortuga en medio del vuelo. O sea, que Yoshi se la trague. They're both top 5. Hay veces que los runners se tragan el caparazón equivocado de otro color y eso les hace perder tiempo creyendo que agarraron en azul. Okay, Luis intenta no hacer outbounce, no le salió la primera, tampoco la segunda. ¿Se puede hacer en esa esquina? Sep. No le salió la tercera. Por intentar, no le está saliendo, está perdiendo tiempo Luis. Y se empieza la guerra en el stream, no sé si puede a mí. Creí que se había sorroqueado. Me ha asustado un momento. Creí que había muerto también. Vale, por fin, ya le salió a Luis. Fear Strike, Luis. Easy. Vuelve a agarrar el cubo. No sé por qué tienen que pasar tanto por este nivel. Tienen que pasar 2 veces. Y en Forest of Illusion, porque tiene las 2 salidas como tal. Vale, ahora Akisto recién va a Star Wars. Realmente podríamos decir que Luis está ganando por aproximadamente unos 2 minutos y medio o 3 minutos. No sé si por tanta diferencia. De hecho, ahora mismo, con esa demora que acaba de tener con el Yoshi, no se cede. Decir cuál es la diferencia entre ambos. Podríamos decir que 1 minuto, por ahí. ¿Tú crees? Porque realmente aquí esto ha hecho muchos fallos. Y Luis, el único fallo que ha hecho hasta ahora, aparte de equivocarse en los switches, que también lo ha hecho aquí esto, ese es el outbounce, que no puedo hacerlo muchas veces. Pero por sí. Efecto en la ventana de aquí esto, que te evitas esos bloques ahí. Perfecto. De hecho, se arriesgó, porque hay algunos runners que no le gusta que... Hay veces que siguen derecho. Y no solo eso, puede llegar hasta buguearse y por alguna razón morir, darse sofocado en la pared. No tiene sentido, pero por lo menos a mí me ha pasado eso. Oh, welcome to Twitch. Glad you found this channel. Both of these guys are brilliant. Otro castillo. Aunque realmente son a ghost house común y corriente. Sí. A ver, aquí están las 2 cazafantasmas.
Bueno, no, esta casa fantasma con dos salidas, no sé por qué diría otra vez. Que de hecho ya por arriba. Lo que vieron en la pantalla de aquí ahora lo está haciendo Louis, y es el caso contrario. Básicamente, después de hacer todo esto, ya van simplemente al mundo de Bowser a pasarse todos los niveles en su respectivo orden y ya está. Sí, ahora mismo, no, por parte de... De aquí, es que realmente no sé dónde está ubicado. Todavía le quedan hacerse unos cuantos niveles en Donut. No, no está en Donut Plain. Ah, sí, perdona. Pero sí, justo ahora está en el Star Wars. Sí, pero, o sea, digo que le faltan esos niveles todavía. Para tomarlos en cuenta. No recuerdo si los había hecho. El que es un autoscroller a la izquierda no lo ha hecho. Diría que lo hace después de pasarse el mundo especial. Sí, va a aprovechar exactamente. Va a aprovechar exactamente ese de vuelta al primer mundo para ello. No le está saliendo, no le salió muy bien la bajada a Kisto. Sí. No le salieron como los ventanales para bajar rápidamente. And the background scrolls so that the, you know, it looks like you're going faster. But because he built up his P speeds at the start of the level. And started flying, he's also no, no, me pareció ver que le faltaba un nivel aún. El de Star Wars, aparte de este. No, y le faltan los dos primeros también, si no estoy mal. Uy. No sé por qué pensé que moriría, Luis. Yo también. No sé hasta qué punto saca Palacio Invencible. Only have collision on the bottom. So if you're flying and you go into the side, or even if you're like they just squish you up against the side of the wall, you won't take damage. You'll just go through the middle of it. Vale, ahora va a entrar al mundo especial aquí. Supondré que los otros dos niveles del Star Wars los va a hacer después cuando se devuelva. Sí. Ahora lo que hay que procurar es que no se equivoque tanto haciendo este glitch. De hecho se está equivocando, está perdiendo tiempo. Ya está, tampoco perdió mucho. Si le llega a salir un poquito mal, ya está. No le sale. Tendrá que suicidarse o pasárselo de la manera normal, exacto. Aquí es mucho más complicado. No creo que suicidarse sea una opción, porque luego con el Yoshi, sin el Yoshi, ¿cómo se haría? Wow. Y uff, casi se cae. Uff. Por un momento creo que se le escapaba. Usually it just jitters back and forth. You have to scroll the screen to manipulate where it is to try and grab, make it move into the thing. Prácticamente estamos viendo la ejecución de Cristo de lo que ya habíamos visto antes con Louis, pero vemos que todavía no lo tienen como tan perfeccionado estos glitches. Manipulating sprites and sprite slots, and he will be performing quite a few glitches in. Vale, este sí es el más normal. To essentially get a sprite. So what he's going to be doing in the next level, I believe he goes. Al Wade le tienen que faltar uno o dos niveles secretos. Para ser el de Forest of the Illusion. Creo que sí estás en lo correcto. No, creo que solamente le falta ese nivel. Okay, no, he's not going for it. Estaba fijado en aquí esto. No tengo muy bien en qué nivel está Luis. Le falta nada más conseguir la estrella, si no estoy mal, donde está la llave, donde tienes que engordarte como un globo. Flotar como un globo. Otra vez se la lagué. Ah, no, ya. Oh, no. No, estoy mal ubicado. No, sí, ya sale. Pero el caso es que ya sale. No, lo competí con otro nivel como tal. Creo que aún no han jugado ese nivel, aún les falta, si no me equivoco, el nivel en el que te tiene que estar inflado prácticamente todo el nivel. Ah, yo creo que ya la pasaron.
No, no, no creo que haya hecho ese, error de ruta. Justo ahora se me había congelado el Twitch un segundo, así que justo ahora voy con un segundo atrasado. Sí, aquí Luis no va a tener ningún problema, de hecho vemos entre fotogramas el que ha derrotado al villano de turno. No entiendo por qué siempre tienen problemas con el de la derecha. Siempre que se congela uno es el de la derecha. ¿Te parece? Sí. Wow. A lo mejor porque la segunda captura... Bueno, es un dato que no... Vamos a la hora. ¿Se lo va a pasar normal aquí esto, si no estoy mal? Sí, porque ya la Kay ya está atrás. Bueno, tampoco mucho compliqué con esta capa. ¿Tú llegas a descubrir ese mundo de manera normal? ¿Y cuando lo jugaste casualmente? Cuando lo jugaba así, casual. Pero esto, pues no. ¿Qué sorpresa te dio cuando descubriste el mundo especial? Es que yo sinceramente lo descubrí como en el 2016. Por un youtuber que lo subió. Porque en ese momento lo comparaban con el super experto de Super Mario Maker, aunque no fuera tan difícil. Y por eso decidí hacer el Star Wars completo para desbloquearlo. Aunque claro, ya después de pasarme el mundo, me enojé porque pues el Super Mario World se me había quedado en rojo. Ya que no hay ninguna manera de reparar la nueva decoración del juego después de pasártelo. Ah, ok, vale, te entiendo. Vale, aquí ya es el último nivel del Star Wars para Kisto. Yo era Super Player, es lo que dice, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a tener que Luis no se haya hacer daño con ese jueguito azul. Supondremos que no tuvo problemas. Estamos viendo lo de a fotos, señores y señores. Wow, ya salió el nivel. Si fuera un torneo, justo ahora lo que está, como se ve el win, no valdría, ¿verdad? Porque creo que no podrían. Sí, valdría porque creo que el problema es de la captura como tal. Del restream. Del restream. You are a super player, lo que dice ahí, así que perfecto. Tú llegas al nivel donde tienen que esperar hasta el 2.49. The level isn't long. Primero vaya a pasarse la normal. They just moved some of the coins to the right a bit more. That's one of the other differences between the versions. Y de hecho, como le comentaba el otro día a Javi, yo la verdad no sabía cómo sacar la salida normal de ese nivel. O sea, que me saliera el 2.49, no sabía cómo salir, cómo era eso. Tuve que buscar para que saber qué era esperar hasta el 2.49. ¿Por qué? O sea... No sabía por qué no lo desbloqueaba. Bueno, ahora se laguea los dos streams. Yes, I believe that's right, actually. Vale, aquí esto ya pasó Yoshi Island, ¿no? Y ahora va a ir al Switch amarillo. Sí. The level's not longer. O sea, sí le sale. No creo que le salga. El jump. El swag. Por favor. Va a tocar que esperar hasta el rato que digan, podamos decir Orb. The run and not your cape. No, se tiene que decir conmigo bien fuerte. O así. Not the trucks running. And like I say, usually you can't hear your cape pumps and it can throw you off sometimes. So you gotta be able to hear that. Vale, ahora volver para reiniciar el nivel de manera normal. Y tiene que esperar hasta el 2.49. And like I said before, pasar aquí para un rato de tiempo.
Justo ahora, si no me equivoco, aquí esto le quedan 3 niveles aproximadamente para ya estar donde está Luis. 3 niveles de diferencia, dices. 2 niveles, podríamos decir. Depende de lo rápido que Luis se pase esto. No le queda. Bueno, sí le quedan 3 niveles ahora mismo. Pero no sé por qué. A ver, déjame los 49. Sí, sí, le quedan 3 niveles, pero los 3 niveles tienen 2 salidas secretas. Los 2 de Star Wars y este que está haciendo ahora mismo. So they delay a little bit to go through right at the start and not waste time. Yeah, so you don't have to mash out of the intro cutscene on the Bueno, tu scroll ahora no hay mucho más que ahora la pérdida de fotograma está al 100%. The save boxes come in and out a tiny bit faster. But the major difference in timing is that the bueno, es una pena que se esté perdiendo tantos fotogramas. Esperemos que lo solucionen desde el estreno original. Porque ni modo. A ver si perdón. Aquí se va a tratar de hacer un salto para aquí de izquierda a derecha para subir a la siguiente tubería y le salió perfecto. Contra el piso. You're not going to be saving a crap. Y sacó la salida secreta. Aquí va a ser el switch verde. Luego pasarse el nivel que se acaba de pasar de la manera normal y ya volvería al Star Wars. If you're going to be getting one of the versions, then you might as well get the Japanese one. Or if you've got a top time. A ver si le sale el jump. No, quiero que ninguno quiera hacer ese Japanese version. Yeah, there's a couple of different item placements as well that can vale. Be useful if you ahora vuelve a pasarse el nivel de la misma manera. Luis quería comentar algo y ya se volvió a laguear. Ahí va la fortaleza. Dime que nos está escuchando eso. Cloud, I believe. Que. I don't know. No, tranquilo. I believe that's not true anymore. That the US version is easier. I think y este es curioso, es como el nivel de los lápices, el nivel en donde anda Luis. Se quiere matar la educación. Realmente tenemos que estar más enfocados en aquí esto porque Luis simplemente es imposible de ver. Sí, no, ahorita va a realizar los Resnor y no debería tener ningún problema. Ya aquí se está buscando volar y llega a la tubería y perfecto, le salió. Y ahora sí va a seguir adelante. Esto es ideal, pasar por esa tubería, ya que evita comernos un rato más del scroller como tal. During the cutscene. Aquí es el nivel del Wii y nada más es andar volando todo lo posible. A ver si... No creo que reciba un hit aquí esto en este nivel ya que los fantasmas están arriba. Así de nada. Aquí tenía que subir, correcto. Ya está, se pasa el nivel. Sin ningún problema. Creí que ese nivel ya se lo había pasado. O hizo la salida secreta. La verdad, creo que lo hizo fue Luis, no recuerdo. Creo que había hecho nada más la salida secreta. A ver si Luis hace el glitch. Mira, ya había hecho la salida secreta. Ah, ya lo había hecho. Vale, ahora va a Vanilla. Oh, todavía le quedaba bastante. Ahora le quedaron unos 4 niveles. En Vanilla y avanzaría a la zona del puente. The end of Chocolate Island and you know part of Bob. Vamos 1 hora 8 minutos 50, bueno 1 hora 9 minutos.
Hablando de vainilla, ¿te gusta el helado de vainilla? Sí, no tengo ningún disgusto por ese helado de vainilla. ¿Quieres hacer inventar a la gente? No, comentario random. No hay ningún problema. Por ejemplo, hoy que deseas comer. Realmente estoy esperando precisamente a que se enfríe un helado de vainilla. ¿A que se enfríe un helado de vainilla? Sí, porque lo tenía en la nevera, pero en la parte de abajo. Entonces estaba medio derretido. ¿Y estás esperando que se vuelva a congelar como tal? Sí. Vainilla. Yo soy de las personas que llega, me compro el bendito cubo. No sé si has visto esos que los que venden en los supermercados. Sí, el cubo de helado. Y eso me dura como una semana, ¿no? Una semana y media. Yo compro sinceramente los que están allá en, ¿cómo decirlo?, en envases. Cubo, en un cubo. No he visto eso. ¿No? No. ¿De uno? ¿No? Me tocaría ir. Realmente en D1 solo veo muchas cosas de jabón, que es lo que más hay. Algunos fríos, me encanta y no he visto mucho más nada. No, tú no es pobre en tu sitio entonces. Mingle. Okay, so Akisto going into Vanilla Dome 3. I don't know. Cada vez empeora el stream de Louis. Bueno, eso ni modo, y además, como ya dije antes, ni modo. ¿Le saldrá? Muy bien. Muy bien, le salió aquí esto. Se evitó un tramo de scroller. O de scroller como tal. Bueno. De hecho, no sé si mencionamos esa ventana de ahí. Prácticamente ahí pueden conseguir vidas, pero no la necesitamos. Hay que agarrar un Yoshi, voy a intentar hacer otro glitch. No agarra la cabeza. Bueno, esto es un caparazón realmente, pero bueno. Sí. Bueno, un glitch como tal no creo que siempre te... No, perdón, es que no me... Con la gorra no sabía que era un caparazón azul, creí que iba a ser otra cosa. Que sinceramente no he jugado mucho al Mario con estas texturas. Uy. Diría que la única manera de saber de qué color es la caparazón es por la gorra, porque era azul. Bueno, te comprendo. Si yo no hubiera visto antes mucho de esta run, yo también estaría confundido. Creería. Sencillamente, Luis justo ahora está congelado. No big deal. Este es el nivel que te disparan de todo lado. For the most part, it's going to be the same, but his bullet bills might be in a bit of a different position to what they were for Louis. Oh yeah, that's the other thing that happens after you beat special. The bullet bills turn into these pidget bills. Simplemente lo que queda simplemente es volar y ya. Sí, prácticamente te estás evitando todos los obstáculos que están por ahí. Parece que Luis está en la parte del orb. No vamos a poder decir orb. No. Luis, my boy. Debemos decirlo por si la mosca está entera. Ese no es Mario, es Luigi. Debemos entrar al... Parece Luigi, sí, ¿verdad? Debemos entrar al stream de Luis para que cuando... No, mentira, no he dicho nada. Iba a decir que para que cuando subieran esa parte... Orb. Orb, porque no se ve. No, mientras si no acaba el orb, pues sí. No, el orb ya se lo había pasado hace rato. Oh, por favor. Digámoslo igualmente porque ya fue. O sea, la imagen llevaba un mapa de retraso. Bueno, aquí esta parte de aquí esto ni modo de avanzar más rápido. Es una parte que depende mucho del mapa para avanzar. Excepto con ese salto aquí que es peligroso, pero bueno, lo ejecutó perfectamente. Luis hace otro skip. Luis consigue tragar. Luis ya se pasó todos los niveles, ¿verdad? Solo le quedan esos cuatro que aparecen en el mapa. Sí, creería que solamente le falta a Bowser. Esos cuatro niveles que le faltan más un menos uno secreto. Se acaba de suicidar, no sé para qué.
Pero no perdió Yoshi. Ah, ok. Yoshi no lo pierdes. No, porque no lo está usando. Porque no puede. Creo que sí equivoco sin más. No me suena para nada el motivo para cual. Ah, ya. Oh, ya quiero volar. Iba a volar y siguió derecho. Lemmy didn't have to fall as far. Dicho, quería ejecutar algo. Louis going for what we call sexy slide. Aquí hizo esto la segunda. Oh, Louis también. Uy, muy bien. Quite get the sexy one. Louis se quedó ahí trabado, pero vale. Vale, casi yendo número 7. Va a hacer un skip que no le sirve de mucho porque también tiene que hacerlo de forma normal. Supongo que aquí se volverá a arriesgar. Now we can see Akisto going for the hardest level. Depende, no. Ah, no. Hold three buttons, don't también pues, realmente sí tenía que arriesgarse porque de todas formas tiene que volar, aunque el camino pues no estaría lleno de monedas sino de bloques, por lo que no. Digo, ¿dónde es Akisto? Le falta soda. Akisto está demasiado atrás. Le faltaba Soda's Lake. Creo que desde Soda's Lake. So again, like I said with Yoshi's Island 3, with the brown platforms pushing you to the right, these carrot top platforms. Soda's Lake es el para el cual va a entrar de nuevo a Star Wars. Optimally, you're gonna try and be running on as many of those as possible as you're flying through the level. They'll push you. Luis no hace ni un fallo. Creo que ya con esto por fin Akisto. No, si se regresa es porque tiene que volver a pasar su línea. Sí. So their routes are pretty much synced up now. For the most part. Akisto does have this. Eso realmente es relleno. ¿Qué cosa? Eso de tener que volverse a pasar los niveles, tanto de manera secreta como de la original. Bueno, sí, eso no hay de otra. Si no estoy mal, Luis está en una parte donde se me complicaba mucho, mucho cuando me pasé este juego por primera vez. Creo que aquí esto acaba de desbloquear el castillo que está bajo el agua. Creí que ya se lo había pasado. Lake. Sí, creí que ya se lo había pasado, pero no. Aún le falta, de hecho. A mí me dificultaba mucho llegar con Yoshi hasta el final del nivel con en esta Luis, de hecho. After this level, you don't really need Yoshi anymore. He just gets in your way. So towards the end of this level, we'll see him follow. Hay algo con lo que me familiarizo con el resto de jugadores de Super Mario World. Y es el odio hacia los futbolistas que pues no los speedrunners no se les nota porque los pasan como si nada. And the level that Louis is in now, Larry's castle. Whoa, watch it, Louis. Room 2 of this is pretty difficult to get. Well, aquí Luis está en el castillo de Larry. Así que vamos a ver de nuevo cómo vencen a Larry bien fácil. Some of them are faster than others, but some of them are more consistent. It's basically preference which you're gonna go for. Vale, aquí estoy, ahora sí voy a tomar los dos niveles que faltan en Star Wars como tal. In the way and halt your progress. So, not a brilliant este nivel. Room two there, but nivel más fácil de todo el juego. Anyway, to get your cape back if you lose it. And then, y Luis, ya está. Si no estoy mal, ya va a acabar prontamente la ronda. Larry vencido de manera fácil. Una vez más. Y va a estar, no sé si un minuto de su PB, uno o dos minutos de su PB. Como patea la torre sin más. estoy considerando. Aquí ya se pasó esta torre también. Esta. Sí, se lo pasó de la manera. La manera de.
como lo digo. Bueno, no, a Luito ya le falta la. O sea, el... espérate, me confundí, perdón. O sea, si le... aquí se había pasado el castillo de Larry. Sí, sí, ya se lo había. Sí, ya lo había hecho. They're in sync again now, as Silverstar's saying in chat. Bowser's castle doesn't actually count as an exit. Like, if parece que me habías preguntado otra cosa. Valley of Bowser fort, and then go and beat different. Oh no, that saves anyway, obviously. So if you were to reset after Valley Fort, it would say 96 on your title screen. But casi muere, estuvo a nada de morir. Beat Bowser. You know, it's who's gonna say, yeah, that's a 100% speedrun of the game, or quote unquote. Si tuviera un Yoshi aquí podría hacer un outbounds, pero no le serviría mucho ya que no es un nivel acuático. Se moriría. He llegado a ver alguna vez que se han pasado este nivel. Ah, es lo que tú me dices, Lero Bounce. En esa parte donde Luis, ¿verdad? Sí. Habría una manera de hacerlo, pero sería demasiado arriesgado. O sea, lo mejor es hacerlo a nivel acuático si ya, si se trata de un speedrun así. Porque si no, podría morir muy fácil. Recuerdo que en una GDQ, el único que se lo había ejecutado de manera correcta fue a Calco. En una carrera de cuatro personas. Creo que era al Castle. O sea que él ganó esa race de manera sencilla, podríamos decir. Ok, le queda este castillo a Luis y ya estaría. Bowser. Sí, yo creería que aquí todavía le falta el nivel secreto tras el Star Wars. Aquí todavía le falta el nivel. Ah, no, mira, no, ya. No, sí, le falta hacer esta ruta y el castillo. No, nada más, uy. Esos rebotes del Wii me dan un poco de repelos que pensaba que se podría caer. Uy. RIP. Una más ya estaba en el final, si no hubiera perdido mucho más tiempo. Ahora, si muere, aquí esto lo podría pasar. Ahora, ¡oh no! ¡Uf! ¡Aquí esto, por favor! ¡Qué cerca! Ahora veremos si Luis se la juega, se lo va a jugar a hacer el último castillo sin capa o va a ir enano. Sí, porque es que el pensamiento que tengo acerca de Luis es que Bowser no puede ejecutar un strat con Bowser. So we're not going to be seeing an optimal Bowser fight, but hopefully we will on Akisto's screen when he gets. Veamos. Que es prácticamente pues sí, jugar, hacer que rebotar el mismo bicho en la cabeza de Bowser. Skips. Pero vale, ahí va. Without cape. No sé si en esta categoría, diría que sí, no tengo ni idea. Está permitido el glitch de la nube, que es el que te permite matar a Bowser prácticamente en 15 segundos. No, nunca lo había visto antes, no creo. Ese es el principal, o sea, no el principal porque es más difícil, pero el que más rápido sirve para un Zetsis, que básicamente te pones arriba de Bowser y le haces daño con la capa mientras estás bugueado en una nube. Bowser would have thrown out another Mecha Koopa and then he could have carried one over to the next phase to get some skips in. No, realmente, Luis, a no ser que muera, ya tiene la race ganada. Sí, no, sería muy lamentable que llegaras a perder en ese pedazo, exactamente. De hecho, me sorprende igualmente que aquí esto le haya. No haya tan detrás. A pesar de algunos. Va a llegar aproximadamente un minuto y ya después. ¿Cuál es el world record? El world record lo tiene Luis con 1 hora 21 minutos 57 segundos. Creo que el nivel este Bowser lo hubiera acabado mucho más rápido si no hubiera sido por el detalle de perder la capa. Sí, exacto. Y acaba de gastar un Koopa sin querer. Bueno, un Mecha Koopa. Eso. Básicamente le queda lanzarle un Mecha Koopa y la última fase de Bowser y ya estaría. GG. Ahí está. Vale, no, todavía tiene otra fase.
Por eso le quedaría esto y la última fase. Mira, aquí lo va a ejecutar. Perfecto, aquí está. Mató a uno, no debería haberlo matado. Uy. ¿No va a agarrar el hongo? No agarra el hongo. No creo que muera, pero estuvo cerca. Sí. Y ya estaría. ¿Y es tiempo? No. Tiempo para Louis. Tiempo ahí, perfecto. So congrats to Louis, 124:31 by his timer. It's not a bad time. 1:24:31, GG para Louis. I wouldn't complain with that. That's faster than my PB. I'm sure Louis. No tenía ni idea que las bolas que lanzaba Bowser se podían, por así decirlo, matar. Sé que se pueden rebotar encima de ellas. Sí, pero no sabía que se podía. Ya no va a lanzar más porque ya pues se acabó esa fase. Pero le pasó por abajo mientras estaba con el efecto de la capa volando y la hizo desaparecer. No sabía que eso se podía hacer. Está aquí, eso también ya llega a la última fase de la pelea. Peach se ve tan rara en esa versión. Está, hace el glitch y GG también para Cristo. Ahí está. GG, bien. Mira, incluso... Menos de un minuto de diferencia. Menos de un minuto de diferencia entre ambos runners. Incluso... Solamente primero y cuarto. Sí, no son primero y segundo, sino primero y cuarto. Pero está muy bien ejecutado por parte del italiano Louis y si no me equivoco, es sueco, aquí estoy. Ya estaría, ¿qué run sigue después de esta? Bueno. Final Fantasy 4, creo que no hay runners para Final Fantasy 4, si no estoy mal. No me han informado nada a Fantasma, así que nosotros vamos a irnos despidiendo. Si quieres, despídete tú, Joshua, puedes hacerte toda la publicidad que quieras antes de que nos saquen de acá a patadas. Despídete tú mejor. No, despídete tú. Bueno, un placer haber comentado esta run junto a Diego. Realmente un placer. Nunca había participado en algo así. Y es una experiencia muy chévere. Hazlo publicidad tú. Van a banear si hago publicidad, chicos. Ok, sigue Rimus. No, sigue. El espacio está para los comentaristas, de verdad. Bueno. Entonces, simplemente, pues, agradecer a todos los que estuvieron aquí. Soy Joshua y acompañé a Diego Lazo R4 y ya está. Muchas gracias a todos. Pero, o sea, que runeas, todo eso, o sea... Realmente no transmito nada en Twitch, pero bueno, alguna cosa random. Sí, prácticamente el transmitir en YouTube... si no estoy mal, el CTR, ahora mismo es el juego con el que está enfocado. Sí, Grassing Racing, literalmente lo único que roneo. Así que eso, muchas gracias por acompañarnos, Joshua. Sigue otro... Final Fantasy.